chavos, ya estamos de regreso aquí en un cuarto de expresión. Y pues, primero, antes que nada, hay que agradecer que nos prestaron este bello espacio, la central, sí, para que se vengan y no nada más lo ven aquí por la tele, también para que lo visiten. Y también agradecer a Radio y Televisión Querétaro y a Cablecom, que gracias a ellos pues llegamos a todos sus hogares. Pero si algún día se pierden el programa, pues también nos pueden ver a través de YouTube. Suscríbanse a nuestro canal, que es Un Cuarto de Expresión. Y también nos pueden dejar comentarios, sugerencias, o si tienen algún proyecto, también se pueden comunicar por este medio. Claro que sí, ¿por qué no? Cualquier propuesta, como dice mi querida Bres. Y si no, pues también nos pueden seguir por medio de Facebook o, bueno, darnos like en Facebook o seguirnos en Twitter y visitarnos en las instalaciones de la Secretaría de la Juventud, que están ubicadas en Ejército Republicano sin número, Colonia Barrio La Cruz. Y bueno, pues ya para continuar con el programa, aquí estamos como bien... A gusto. Bien a gusto, ¿verdad? Pero ya vamos a ponernos las pilas y continuar con el programa. ¿Tú sabes qué es la Galería Belinda? No, la verdad no, ni idea. Fíjate que yo tampoco, pero el día de hoy aquí en Desde Juve vamos a checar eso. Así que, ¿qué les parece si vamos directito a verlo y regresamos? Pues vamos a verlo, ¿cómo no? No pasaría por aquí a hacer como unas actividades alternas, ¿no? Alternativas a lo que pasa día a día, ¿no? Con el fin de recuperar el espacio y de reactivar. Empezamos a meternos impulsivamente, ¿no? Veníamos un día y organizábamos todo y nos volvíamos a ir como que nadie notara que estábamos aquí, ¿no? Sin embargo, este año empezamos ya a convocar de una manera más formal, entonces en este momento tenemos permiso para estar aquí hasta el final de este mes, ¿no? Padrísimo. Estamos teniendo actividades todos los jueves, todos los sábados, cuando la lluvia lo permite, ¿no? Y bueno, pues la idea obviamente para nosotros es poder continuar este proyecto, como ir sumando más gente que esté interesada tanto en la iniciativa como en participar, ¿no? En querer exponer y mostrar sus inquietudes, sus ideas, sus propuestas, porque al final es eso, tenemos la capacidad entre todos de entregarle a la ciudad más de 700 metros cuadrados de espacio, de un espacio nuevo, de jalar gente con muchas propuestas, con muchas ideas, de unificar, por ejemplo, a las universidades que ya están trabajando, que vengan y trabajen aquí. A la final este es un espacio público y entre todos, que es la idea, lo podemos volver este juego, ¿no? Que es la Galería Belindam, ¿no? Este callejón que normalmente está abandonado, poderlo volver un lugar vivo, ¿no? Y que podamos encontrarnos aquí para cuanta cosa se nos ocurra a los sí, ciudadanos. De repente, ¿no? Un día que andemos cruzando encontramos un mercadito de comida, de ropa, de todo. Y pues, bueno, me parece increíble esta idea. Nosotros en la CJV estamos muy emocionados con este proyecto. Estamos muy emocionados de estar aquí. Pues muchas gracias. Y pues nos vamos a seguir viendo en los próximos. Bueno, bienvenidos y pongan ahí hashtag o gato Galería Belindam y pues entérense del programa, la propuesta, las ideas,
y súmense todos, ¿no? No solamente las EJUVES, sino toda la gente que está esperando encontrar un lugar, súmense y venga aquí y acompáñenos y ayúdenos a recuperar este lugar para la ciudad. Padrísimo, muy bien, pues muchas gracias, Jimena Francisco, pues nos vemos en la próxima proyección de aquí de la Galería Valinda. Gracias. Ya vimos que es Balindam, tú que no sabías, yo tampoco sabía, y qué padre, ¿no?, que estén tomando espacios urbanos abandonados para tener un lugar donde haya expresión de arte. Qué padre lo que están haciendo todos los chicos de Derive Lab, de parte de un cuarto de expresión y de todo Querétaro. Un saludote, un besote y que tengan mucho éxito. La verdad que sí, éxito, chavos, y gracias por brindarnos este tipo de espacios. Pero para seguir con el programa, pues vámonos con el Yo Pregunto, que Leslie se nos fue una veterinaria. Ya saben, estos lugares donde nos cuidan a nuestras mascotas, los bañan, los peinan, los revisan para que estén saludables. Y pues vamos a ver qué tal les fue. Pero no se vayan, porque ya mero llega nuestro agregado cultural y va a estar súper padre. Así que vamos a seguir. Vamos a ver. Sí, pero tú tranquila, no te preocupes, solo vine de... ¿Qué onda, chicos de un cuarto de expresión? Pues el día de hoy me lancé a una veterinaria para conocer pues todo lo que podemos encontrar ahí, el cuidado de estos hermosos criaturitas del señor, así que acompáñenme porque pues los veterinarios tienen un trabajo muy difícil, que es cuidar a estas criaturitas, entonces acompáñenme. Chicos de un cuarto de expresión, pues ya me encuentro aquí con el médico veterinario, él es el doctor Leo, ¿cómo está? Bien, bien, señorita, estamos aquí con ustedes, es un honor, un placer compartir cámaras con ustedes y estamos a la orden. Ay, muchísimas gracias por la invitación, porque yo traigo aquí mis perritos, por eso dije, yo quiero saber cómo es la vida aquí en una veterinaria, cómo empieza su día, a ver, platíquenos. Ok, nosotros empezamos a las 8 de la mañana, abrimos puertas y empezamos a atender todo tipo de personalidades. Perritos, una consulta de campo, un becerrito que se enferma, mandamos tratamientos. Todo esto lo hacemos para tratar de satisfacer las necesidades de un campesino. Nos adaptamos, esto se resume en que somos policlínicos, ¿sí? El 90% manejamos perros y gatos y el 10% de grandes especies. Eso es lo que le iba a preguntar, ¿qué es policlínico? No nada más atiende a perritos, que son como en general las veterinarias, gatitos y perritos, sino que también puede atender a caballos y a no sé, becerritos, una cabra, a ver, platíquenos de eso. Claro, la universidad, señorita, nos capacita para atender todos los animalitos, ¿sí? Que después nos enfocamos a una de tantas, es la realidad, pero aquí tratamos de combinarlo. Y a ver, doctor, platíquenos, ¿cuál ha sido el caso más difícil que ha tenido aquí en la veterinaria? Que digo, ya se me murió, pero no, lo salva. Ok, el caso que más recuerdo y se me viene a la cabeza, difícil por cierto, es un perro que presentaba problemas cardiovascular, dificultad para respirar, venía en shock, en crisis, entonces, ¿qué hacemos? Es darle asistencia cardiorrespiratoria, donde ponemos al perro, damos masaje en su corazón, ¿sí? Y 20 impactos sobre el pecho y después... aire directamente a lo que es la cavidad bucal. Oye, ¿qué clase de clientes vienen? Porque sabemos que se apasionan tanto y como usted lo dice, pues los perros son parte de nuestra familia y si les pasa algo a los perritos, gatos o cualquier animal, pues la verdad es que sí nos preocupamos. ¿Qué tan difícil es tratar con los clientes? Es decir, ¿sabe qué? Tranquilícese, vamos a hacer todo lo posible. Cuéntenos de eso. Ok, la experiencia me dice que cuando llega un caso difícil, tengo que tratar no al animalito, también al propietario. ¿Por qué? Porque el propietario viene deshecho ante una situación grave. Entonces tengo que, primero, dar palabras de aliento, pero muy veraz, que impacten a la persona y que yo la pueda tranquilizar.
obviamente eso aunado al mismo tiempo darle los primeros auxilios al, al perro, pero tenemos que hablarle con esa contundencia al propietario. Y hablando de este sentimiento que tenemos hacia los animales, compártanos algo que nos podía, que nos pueda hacer conciencia acerca de cómo cuidar y respetar a todos los animales, no nada más a los perros. Quiero compartir que ahorita ya estamos concientizados en que la cultura debe de cambiar y lo estamos logrando. Cada vez me doy cuenta como médico que los animalitos tienen un mejor trato, ¿sí? Que ya no son la simple mascota que tiene que estar en un lugar separado, ya es parte de nosotros, el afecto crece y ya no es un animalito común y corriente, vive con nosotros, la yardiasis se manifiesta mucho en los perritos, ¿sí? Entonces, lo que tratamos nosotros como veterinarios es darles la información a los propietarios que tienen que vacunar contra yardiasis a sus perros, porque es un parásito que nos puede transmitir ciertas lesiones intestinales para el humano. Muchísimas gracias, y por último, para toda la gente que está interesada en traer sus perritos aquí, sus gatitos o todos los animales que tengan y que también tiene consulta, usted puede ir, claro, a cualquier emergencia, de campo, consulta, domicilio. Muchísimas gracias. Sus contactos y en dónde están ubicados. Ok, bueno, nosotros estamos ubicados en la población de Santa Rosa, Jauregui, Querétaro. Estamos sobre la arteria principal, que es Avenida Independencia Sur, número 5B, a unos pasos del kiosco o el jardín del pueblo. Perfecto, chicos, pues ya lo saben, si quieren tener a sus perritos o a sus mascotas en perfectas condiciones, pues aquí la veterinaria del doctor Leo es la opción. Yo me despido, soy Leslie López, y tú y yo podemos estar en contacto a través de Twitter. El mío es Leslie López 06. Esto es Un Cuarto de Expresión.